¿cómo están? Bienvenidos a DGES TV. Y este día ya les explicaron un poquito en el chat, tenemos muchas actividades para ustedes y ya van a ver que se van a divertir muchísimo en este martes. Y bueno, para comenzar, como siempre, ya es tradicional que comencemos con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 30. Así como que vienen un poco dormidos todavía, como que no les dieron de desayunar en la escuela y están así como asustados. Vamos a intentarlo de nuevo para ver qué tal les sale, ya que lo que pasa es que están nerviosos. Pero a ver, respiren, chicos, listos. Y ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 30. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones para que ellos mismos nos digan quiénes son los que nos visitan el día de hoy. ¿Comenzamos de aquel lado? Bueno, mi nombre es Marco. Valeria, Aranza, Itzel y Sebastián. Muy bien. Y bueno, chicos, platíquenme, ¿quién me va a contar de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un autor de la época del siglo XIX, es Benito Pérez Galdós. Y venimos a hablar sobre su biografía y unas cuantas obras que investigamos. Ok. Y a ver, platíquenos, ¿por qué es que hoy vamos a hablar de Benito Pérez Galdós? Bueno, porque hace el 10 de mayo es su cumpleaños, es el aniversario número 172, así que decidimos investigar algunas de sus obras, leerlas para compartirla con los demás. Y además porque, no sé ustedes antes de conocer del tema habían escuchado de Benito Pérez Galdós. ¿Nadie? No. Y fíjense, era lo que platicábamos hace rato antes de entrar al aire, que es un autor que en su época fue muy importante, es un escritor, no escribió un libro, ¿verdad? Escribió muchísimos libros, es autor de novelas que son, bueno, que antes eran consideradas clásicas y que se ha perdido esa lectura de este personaje que es muy importante para la literatura en español. Entonces, hay que recuperar los autores, ¿no? Y sobre todo aquellos que escriben en nuestra lengua. Entonces, bueno, pues Benito Pérez Galdós es... Era porque ya se murió, un gran escritor. Ya decían, cumpliría el pasado 10 de mayo, hubiera cumplido 172 años, ¿no? Entonces, pues hay que darse la oportunidad de expandir nuestros horizontes y leer algo más. Y ya ustedes nos van a dar algunas recomendaciones de qué podemos leer de este autor. Bueno, platíquenme entonces, ¿quién era Benito Pérez Galdós? Bueno, Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843. Sus padres, bueno, su papá fue militar y por lo tanto tuvo una educación rígida y religiosa, lo cual no le impidió acercarse a la literatura. También él falleció el 4 de enero de 1920, pero 8 años antes empezó a sufrir ceguera, lo cual no le impidió seguir escribiendo algunos libros. Ok, entonces él era uno de estos grandes autores o artistas que tuvo en una parte de su vida un problema con alguno de sus sentidos. En este caso, él pierde la vista, pero decías tú, eso no le impide seguir escribiendo. No, sí. Bueno. Pero, ¿te imaginas cómo se podría escribir sin ver? Pues sí se puede, tendría que ser muy hábil y también se requeriría otra persona para que le dijera, bueno, escribiste esta palabra o escribe esto, o sea, para que le apoyara un tanto. Ok, entonces crees que tuvo por ahí ayuda, ¿no? Sí. Bien, y fíjense que yo creo que esto sí le movió mucho porque de hecho él escribe en varios de sus libros, hace algunas alusiones a esto, ¿no? De la ceguera. Entonces, quiere decir que fue algo en su vida que sí lo movió mucho. Muy bien, bien. ¿Quién continúa platicándome de su vida? Bueno, yo les voy a hablar con la obra que se dio a conocer en todo su país, que es España. Fue La Fontana de Oro y esta obra se publicó en 1870. Su género era histórico romántica. Y la Fontana de Oro era una cafetería donde los liberales se reunían para conspirar en contra de la monarquía española absolutista. Esta historia narra sobre la vida y los problemas que tiene Lázaro, que es un joven liberal, y llega a la casa de su tío Elías, pero este era espía de Fernando VII. Entonces, toda la historia, su contexto histórico se basa en el trienio español. Ok.
Okay, entonces hay que leer, digamos, para leer esta obra hay que saber un poquito del contexto, ¿no? Histórico, porque ya decías tú, es un libro histórico, tiene algunas fechas que sí son reales, aunque en realidad es una novela, digamos, la historia que narra el libro no es real, pero lo que está pasando alrededor sí ocurrió en las fechas que él nos los dice. Entonces es bueno para algunos que a veces nos quejamos de ay, la historia, qué aburrida, ¿verdad? Entonces es una buena opción para entender un poco más lo que estaba sucediendo en España en esa época. Muy bien, ¿quién continúa? Yo. Bueno, yo les voy a hablar de Marianela. Es otra obra exitosa de Benito. Relata la historia de María. Le decían Marianela. Era una joven fea. Su madre murió al poco tiempo de ella nacida. De ahí conoció a Pablo, un ciego, del que terminaría enamorada. Ambos se enamoraron, ella fea y el ciego. Cuando fueron al pueblo, un médico iba a curar a Pablo de ceguera, pero Marianela, al enterarse, huyó. Entonces apareció Florentina, su prima, igual de encantadora, y se enamoró de Pablo, y ambos terminaron felices. Al ver eso, Marianela se suicidó, porque no podía aguantar tanto dolor de ver a su amado con otra persona. Esta obra de Benito es de tesis y tragedia. También fue publicada en 1878. Bueno, fíjense que lo que decíamos, ¿no? La ceguera como un tema que él abordaba, pero ya nos contaste tú el final del libro. Debiste decir así, y averigüe lo que pasa con Marianela después de que sufre del amor, así como en película romántica. Pero sí, así es. Ahí, digamos, es como esta historia de la confusión, ¿no? La prima aprovecha que tiene una voz parecida a Marianela y como el amor no sabe quién es, porque nunca la ha visto, pues ella dice que es ella, ¿no? Que ella es Marianela. Entonces, bueno, pues ella sí sufre el dolor y no lo soporta y bueno, termina con su vida. Pero es un libro que en su época y aún ahora es muy importante del de la lengua española, entonces hay que leerlo. Hace rato estábamos comentando, aquí nuestra compañera Adrianela siempre le dicen Marianela. Entonces, nunca había entendido de dónde habían sacado ese nombre y ahora ya lo sabe. Viene de Benito Pérez Galdós, ¿no? De este libro tan importante de la historia de Marianela. Muy bien, ahora sí, continuamos. Bueno, yo les voy a hablar de Fortunata y Jacinta. Esta obra fue publicada entre 1886 y 1887 en 4 tomos. Esta historia es una novela costumbrista y habla sobre la historia de Fortunata, la esposa de Juanito Santa Cruz, y Jacinta, la amante de este mismo. Habla sobre el conflicto que siempre había entre ellas, porque pues se peleaban por él, a pesar de que él era un machista y las trataba muy mal. Cuando él se casa con Fortunata, deja a Jacinta y bueno, él no sabe que ella está embarazada. Cuando se entera, ella se escapa de Madrid y conoce a Maximiliano, un hombre que le ofrece matrimonio y ella acepta. Entonces, bueno, Juanito la busca y ella se entera de que la está buscando y restablece su relación con él a pesar de que está casada. Cuando Juanito la deja otra vez, ella regresa con Maximiliano, pero se da cuenta que la reemplazó con su mejor amiga Aurora y ella de coraje la mata a golpes y a él lo deja pues loquito y queda en el psiquiátrico. Fíjense, esta historia es digna de una telenovela, ¿no? Es como la historia de él está enamorado de ella, pero ella está enamorado de otro, pero él está enamorado de otra, pero como la deja se fue con otra. Es algo muy complejo. Pero sí, básicamente, en resumidas cuentas, fue lo que tú nos dijiste. Es como una historia de lo que el amor puede causar, ¿no? De esta situación de que él ama a una, pero a otra, y esta ama a uno, pero al otro. Entonces, habla mucho de las pasiones de los seres humanos. También es un libro muy bueno, ojalá que tengan la oportunidad. Esto es Fortunata y Jacinta. Muy bien. ¿Quién más nos va a comentar de otro libro? Muy bien.
Bueno, yo les voy a hablar de su última obra de Benito Pérez Galdós, llamada El Abuelo. Esta obra fue publicada en 1904. Tuvo una adaptación para el teatro. En esta historia se narra lo que es la vida de un conde que regresa a España al recibir una trágica noticia de que su único hijo ha muerto. Pero los azares del destino le han puesto otra prueba al conde, ya que tiene que descubrir que una de sus dos nietas es ilegítima. Entonces, que en el proceso en el que él busca la verdadera, se va encariñando con la que no lo es. Él ya pobre, viejo y ciego, no sabe ya qué hacer, toda la gente le ha dado la espalda, lo ha rechazado. Bueno, y aparte esta obra fue una narrativa de toda su vida de Benito, ya que en él se narra todo lo que se vivió, todos sus hechos, y pues como fue la última, ahí expresó todo lo que su vida fue. Ok, sí, bien nos dices, tiene mucho de su sentir, ¿no? De lo que él mismo estaba pasando. De nuevo el tema de la ceguera, en este caso, bueno, el personaje principal, el conde, se va poco a poco volviendo ciego, pero tiene que ver también con el conflicto emocional que vive, ¿no? Que él siente que no sabe qué es lo que está pasando, no encuentra la realidad, no ve. Psicológicamente esto le va haciendo perder la vista físicamente. Entonces, bueno, pues antes de continuar hablando de Benito, vamos a escuchar lo que ya nos dicen en el chat, porque también de las escuelas tienen sus preguntas y sus comentarios, así que por favor, Ricardo. Claro que sí, Alma. Bueno, antes de ir con los comentarios, vamos a saludar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están acompañándonos esta mañana. Está por ahí la escuela secundaria técnica número 60, la 107, la 30 en una conexión, la 30 en otra conexión, la 41 y la 47. Y bueno, muchas felicitaciones, muchos saludos a todos los alumnos que nos están acompañando esta mañana aquí en DGSTV. Y preguntan que si ustedes vienen del turno de la mañana o de la tarde. Una, la otra, que si era poetisa, y no, bueno, ya estamos sabiendo de que efectivamente es bueno, fue hombre, ¿no? Y preguntan también si lo que escribe son fábulas, poemas, rimas, cuentos, y cuál es la novela más larga. Si eso es lo que nos podrían decir, y por la descripción en esa obra de la que estaban hablando ahorita antes de que entraran los comentarios, podría ser una autobiografía, es lo que están comentando. Y bueno, continuamos contigo, Alma. A ver, vamos por partes, porque tenían muchas dudas, ya ven. No les habíamos dejado hablar, ya tenían. ¿Son de la mañana o de la tarde? De la tarde. De la tarde. De la tarde. ¿Cómo de la mañana? Díganle, si no estarían en clases ahorita. No, son de la tarde y después se van a ir a su escuela a seguir trabajando. Y decían, ¿cuál es la novela más larga? Bueno, su novela más larga que escribió fue la de Miau. Ya que, bueno, es una enciclopedia casi. Que además incluso hay editoriales que la venden por tomos, ¿no? No la venden completa porque es una cosa muy extensa. Eso ya es como para lectores profesionales, que les encante la lectura. Pero es una novela muy buena, entonces vale mucho la pena leerse los 14 tomos. Muy bien, preguntaban, ¿es escritor únicamente de novelas o también tiene ahí cuentos, rimas, fábulas? Es un periodista, también fue dramaturgo y pues sí, tiene unas como 25 o más novelas que escribió él de toda su vida. Ok, y la última, que supongo que tú la responderás, ¿el libro del que estábamos hablando es autobiográfico entonces? Sí, en España se puede conseguir su biografía de Benito Pérez Galdós, desde que nació hasta que murió, y cada uno de sus libros que fue escribiendo y gracias a que lo escribió. Ok, pero entonces el libro es una novela, en realidad tiene reflejado parte de su personalidad, pero no es su vida. Ok, muy bien. Ahora sí, creo que ya son todas las preguntas, ¿verdad? Y no es poetisa, tampoco es poeta en realidad. Es escritor, dramaturgo y periodista. Ok, entonces sí, creo que ahí se estaban confundiendo con el personaje del que estábamos hablando del libro, ¿verdad? Pero no, es hombre, estábamos hablando hoy de Benito Pérez Galdós. Y bueno, vamos, porque ya tienen más preguntas en el chat, porque luego se nos olvidan, ¿verdad? Entonces vamos a escucharlos de nuevo.
Bueno, así es. Nuevamente están preguntando que cuál es la novela más larga y también en qué editorial se encuentran sus libros y qué libros ustedes, chavos, podrían recomendarle a toda la gente que nos está viendo esta mañana. El más largo, ya dijimos, es Miau, ¿verdad? Es Miau. Ahí, más bien lo de la editorial, allá la maestra nos está pasando el dato. En Porrúa, pues están varios de sus libros, me parece que la mayoría de sus libros. Aquí nos van a mostrar uno, allá hacia la cámara, por favor. Eso es, este es Doña Perfecta y Misericordia, en esta editorial en Porrúa, en Sepan Cuántos, en la colección Sepan Cuántos. Hay muchísimos libros de Benito Pérez Galdós. Y a ver, cada uno dígame entonces qué libro sería para ustedes el más recomendable. Vamos a comenzar de aquel lado para que me cuenten, a ver, ¿cuál recomendarías? Bueno, el que yo recomendaría para tener un libro en que leer sería el mío, ya que este está un poquito largo y pues sí se ve como prometedor el libro. Nunca van a acabar de leer. Muy bien, de acá, de este lado, por favor. Bueno, yo el que les relaté, el Marianela, porque es muy entretenido y puedes ver reflejadas varias historias en él. Ok. Yo también recomendaría a Marianela porque es un libro muy divertido, supongo. Excepto porque se muere la protagonista al final. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, yo recomendaría el que yo les dije, que es Fontana de Oro, porque así también, aparte de saber sobre la historia de la novela, también te aprendería sobre el contexto histórico que se vivía en ese país hace muchos años. Ok, la Fontana de Oro. Bueno, yo les recomendaría El Abuelo, que es un libro en el que él enfoca toda su vida y se va diciendo cada una de sus partes de toda su historia. Muy bien, entonces, pues ahí ya tienen muchas recomendaciones de este autor, es muy digno de leerse y pues ya nos decían, si quieren tener un libro para todo el año, puede ser Miau, e irlo leyendo así como despacio ahí en sus ratos libres. Es un muy buen libro, es una muy buena recomendación. Ya decíamos, hay que ser muy perceptivos en las historias de Benito, porque hay muchos personajes, hay muchas historias, entonces hay que irnos así como con calma y disfrutarlo, ¿no? Muy bien, bueno, pues continuamos hablando de Benito, ahora sí cuéntenme de la historia, ¿con qué continuamos? Bueno, que también tuvo que ver algo con la política, de hecho hay un libro que más o menos se basa y va encaminado a la política, y cada uno de sus libros son como tienen que ver con la cultura de esa época y también son muy humanistas. Ok, relatan digamos el contexto de lo que se estaba viviendo. Él estaba muy preocupado por la sociedad, ¿no? Entonces, uh-huh. y habla mucho, tiene algunos estudios psicológicos porque sus personajes tienen una psicología muy compleja, ¿no? Ya hablábamos de Marianela, por ejemplo, que se suicida, de la prima que acepta tomar este papel, del abuelo que se vuelve casi loco. Hay mucho de locura en sus personajes también, entonces él era un gran estudioso, además. Muy bien, pues chicos, vamos ya con las conclusiones porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero quiero que me platiquen cuál fue su experiencia de haber venido aquí y platicarnos de Benito Pérez Galdós. Y ahora vamos a comenzar de este lado para cambiar la rutina. Por favor, cuéntanos qué tan complicado fue tocar este tema para televisión. Pues bueno, no fue un tema tan difícil porque ya era uno de los libros que más o menos ya conocíamos, entonces que nos interesó estudiarlos un poco más y bueno, con la ayuda de nuestro director, se pudo lograr más un aprendizaje para poderlo venir a presentar aquí, para que las personas empiecen a interesarse más por la lectura, que no solamente digan, bueno, un libro ya para una materia o algo así, sino que les interese, que quieran ya leer más, para conocimientos más previos. Ok, que lean más cosas que Harry Potter, ¿no? Sí. Que lean a los autores clásicos. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, como dije, quisimos aprovechar que hace apenas 2 días fue su 172 aniversario de nacimiento
también por eso decidimos investigar y leer varios de sus libros. Y bueno, hay, como dijeron, más de 40 libros que él escribió. Decidimos sacar esos porque algunos fue por gustos de mis compañeros, otros porque fueron relevantes en su vida, tanto como novelista y político, para que así los demás también conocieran no solo al autor, sino también a su vida y todo lo que logró en ella. Claro, porque si hablamos de cada uno de sus libros, pues nos vamos a llevar aquí todo el día, ¿verdad? Son muchos libros, son muchas historias, pero les hicieron algunas recomendaciones. Ya ustedes podrán quizá ir a su librería o a su biblioteca y ver cuáles están disponibles, ¿no? Ya les dieron una probadita de la manera en la que escribe Benito, así que ya ustedes elegirán cuál. Muy bien, por favor. Bueno, pues fue muy interesante hablar sobre ese tema porque... él no es muy mencionado en estos tiempos y tampoco es muy famoso y sus libros son muy buenos, así que sí. Exacto, no es famoso, pero fue un gran novelista, entonces es muy digno de mencionarse. Y también festejando su cumpleaños, decían, ¿verdad? Bueno, como dijeron mis compañeros anteriormente, no es un personaje reconocido, pero tiene muy buenas obras, ya que él toca el tema del malo y el bueno en todas sus novelas. Siempre va a haber un personaje malo y uno bueno, porque ese era el contexto en sí de él. Él quería ver reflejado todo eso. Y porque tiene muy buenas obras y la verdad sí las considero dignas de leerlas. Eso. Bien, y terminamos con... Bueno, yendo un poco a si no era famoso o no, en el siglo XIX se le consideró como el segundo mejor escritor. En el primero estaba Miguel de Cervantes con El Quijote de la Mancha. Entonces, pues, imagínense, estaba compitiendo con Miguel de Cervantes, quiere decir que era un muy buen escritor. Entonces, digamos, no es muy reconocido en nuestra época porque ya los jóvenes sobre todo tratan de leer autores vivos, ¿no? Pero él, ya decíamos, es digno de que nos echemos un clavado en algunas de sus obras. Muy bien, y bueno, pues antes de que termine el programa, vamos a comenzar con los saludos. Que los chicos ya estaban esperando este momento. Creo que es el momento que les pone más nerviosos, pero no se preocupen. Vamos a empezar entonces, ahora sí, de aquel lado, ya que ya tienes el micrófono, con los saludos hacia la cámara, bueno, por favor. Un saludo al licenciado Salgado por darnos la oportunidad de venir aquí. También a dos profesores, a la profesora Lupe, que nos hizo favor de estarnos apoyando, el profesor Jesús de Español, que también nos dijo que fuéramos, y más que nada a mi mamá y a mi papá y a unos cuantos amigos de la 30. Bueno, yo quiero mandar saludos antes que nada a todos mis profesores, que al siguiente año ya no los voy a ver. Fueron muy importantes para mi educación, a mi mamá y a mi papá, a la familia Hernández y a mis amigos de la 30. Bueno, yo quiero mandarle un saludo al profesor Jesús, que gracias a él estamos aquí y pudimos tener esta experiencia muy interesante. Y también a mis papás y ya. Ok, de este lado. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la profesora Guadalupe Gómez, que nos ayudó todo este tiempo para lograr aprender más sobre el tema. También a todo el grupo de tercero A de la técnica 30 y a mis papás. Bueno, yo antes que nada quiero mandar saludos al director Faustino González Contreras por darnos la oportunidad de venir aquí a exponer un tema interesante, y a mis amigos, al grupo tercero A y a mis papás. Muy bien, pues nosotros enviamos un saludo a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Porque hoy nos prestaron a sus alumnos para que nos vinieran a hablar sobre este autor tan importante, Benito Pérez Galdós. Y bueno, como siempre, ya como habían dicho de aquel lado, pues un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él, y todos los programas de radio y televisión pueden llevarse a cabo. Pues muchas gracias por haber venido, chicos, ojalá lo hayan disfrutado. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Yo soy Alma Rangel y no se despeguen porque vamos a continuar con Cuentos con Ángel. Después tenemos a el colegio que nos acompaña, ¿qué son?
Lord Bertrand, que ya están aquí listos para el programa y mucha más programación, así que no se despeguen. Esto es de GSTV TV Aprendiendo. ¿Yes? Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.